escuchamos un mensaje donde se habla de todo lo que se está haciendo a nivel estatal con los fondos federales que por los pasados 8 años hemos asegurado en la capital federal, que para mí es importante. Obviamente, el mismo mensaje ejemplifica que se han hecho más que 2.900 obras y que quedan más de 4.000 y pico que están todavía en diseño. Así que eso valida lo que yo he estado planteando a lo largo de muchos meses, de que hay todavía mucho por hacer, que el dinero la gente no lo está sintiendo. Yo creo que hay un efecto real de inflación, se escucha de mucho dinero, se habla de muchos millones y muchas cifras, pero la gente no lo ve en que ese dólar estira en el bolsillo. ¿Le pareció irreal el mensaje? ¿Qué le pareció? No, yo no voy a hacer una categorización de esa magnitud, sí, pero hay, por ejemplo, asuntos que han sido gestiones que se han hecho en la capital federal, ¿verdad?, por los pasados años. Me alegra muchísimo que se vaya a estar tomando en consideración, por ejemplo, aquí tengo que aplaudir, ¿verdad?, la reducción de lo que es los límites de pobreza para algunos programas federales. Nosotros hemos hablado de estas propuestas recientemente, así que hay cosas, ¿verdad?, que son asignaciones federales que tienen que usarse, el hospital de Vieques, el Caño Martín Peña, que son gestiones a nivel federal. Hay otras, sin embargo, te voy a decir que me sorprendieron. Por ejemplo, el gobernador termina su mensaje hablando de igualdad, pero él tiene una ley que se aprobó en el 2020 con la legislatura que le autoriza a hacer válido el mandato del voto por la estadidad a través de un plebiscito estatal, ¿verdad?, donde puedan estar las opciones de estatus no territorial, no colonial. Yo esperaba hoy, en este mensaje, que el gobernador convocara a ese plebiscito en noviembre de este año, en conjunto con las elecciones, con esas opciones de estatus no territoriales no coloniales, porque no necesita la legislatura para eso. Es el único gobernador en la historia de Puerto Rico que tiene un mandato electoral del voto directo del pueblo a favor de la estadidad, que tiene el dinero para hacer eso, que tiene autorización de la Junta de Supervisión Fiscal para convocarlo, porque la ley de promesa específicamente dice que no pueden intervenir con estatus. Y cuarto, la legislatura le aprobó un mandato para que él pueda utilizar todos los recursos públicos disponibles. Lo tiene en las manos. ¿Habló con el gobernador? ¿Pudo hablar con él? No. Nos saludamos en la oficina del presidente de la Cámara y obviamente aquí en la entrada y la salida. Hay otros asuntos, por ejemplo, que yo esperaba que se discutieran hoy, que nos escuchamos, como por ejemplo, una vez finiquitado el acuerdo de reducción de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cómo le vamos a reducir ese impacto en la factura de luz al pueblo de Puerto Rico por los próximos 35 años? Que es el famoso plan de ajuste que la gente está viendo, que van a tener un aumento adicional, porque no es el primer aumento, ¿verdad? Es un aumento adicional en el costo de la luz. Yo creo que mucha gente quiere cuadrar su cheque mensual sabiendo qué va a pasar con esto. Hay otros temas, ¿verdad?, que yo entendía que luego del apagón de la semana pasada era vital que se tocara, como por ejemplo, con los fondos federales que ya se aprobaron, ¿cuántas plantas ya hoy comenzó el proceso de hacerle el upgrade para convertirlas a gas natural? Tenían tantos apagones, yo tenía la expectativa de que se tocara la convocatoria, un plebiscito de estatus en noviembre, que si el gobernador convoca ese plebiscito, la primera en respaldar eso voy a ser yo, independientemente estemos compitiendo en una primaria en junio. Yo creo que eso es lo que hay que hacer.